Llevaba años buscando mi sonrisa. Un buen día la perdí y todavía no sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero sé por qué. Lo que más me ha gustado de la vida es la soledad, en especial mi soledad. El problema es que yo parecía no gustarle a ella. Es cierto que al principio podía ir más a mi aire, pero enseguida tuve que relacionarme más a menudo. Primero con mis compañeros de colegio, más tarde con la Santísima Trinidad, para acabar totalmente socializado en mi facultad de psiquiatría. Hasta que de repente, un buen día, la compañía se volvió agradable. Parecía que mi problema estaba solucionado, que a partir de entonces... ¿Gonzalo, eres tú? Sí, soy yo. ¿Quién va a ser? Te llevo llamando toda la mañana y 16 veces me ha saltado el contestador. A partir de ahora, tenlo siempre encendido. A partir de entonces, lo mismo de siempre. Cuando mis hijos se fueron de casa, pensé que al fin mi soledad estaba cerca. Gonzalo, lo tuyo no es normal, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. ¿Tú has visto cómo has puesto la camisa? Peor que los niños cuando eran pequeños. Hijo, un poquito de cuidado. Me pasaba el día haciendo cosas que no me hacían feliz. Como levantarme temprano, ir al trabajo y aguantar a mis pacientes todos los días. Doctor, mi problema precisamente es que los martes no tengo problema. Los lunes estoy jodidísimo, los miércoles fatal, pero los martes no. Y me estoy arruinando y o cambiamos de día la cita o no vuelvo. Según los psiquiatras, en nuestras vidas raramente podemos escapar de las relaciones sociales, ya sea en nuestro lugar de trabajo, nuestros ratos de ocio y, sobre todo, dentro de nuestra propia familia. ¿Una paradoja o una putada? Entonces ha llamado que tiene que venir al médico y que, bueno, estarán un mes aquí con nosotros, por lo menos. Oye, tú tienes muy mala cara, ¿eh? Esta tarde vamos al médico. ¿Esta tarde? Sí, esta tarde vamos al médico. ¿Confía en mí? Si lo hago por ti... ¿Quién te quiere más que yo? Bueno, lo de mi prima. ¿Qué digo yo que serán 2 meses? ¿Me escuchas, no? Y tras ser partícipe de otra escueta y animada conversación, vuelta al trabajo, de 5 a 7:30. Me siento tan sola. No me llama nadie, ni a mi casa, ni al teléfono. Vivo sola desde hace años. En mi casa hay un silencio aterrador. Qué bien. Y segundo, a ver si le receta algo para esa tontería que se le ha... Parecía que había un complot orquestado por mi mujer para hacerme la vida imposible. Bueno, nada de grasas. Copa y media de vino como mucho. Y desde luego, olvídese de la sal. Que si no, luego pasa lo que pasa. Si es que este hombre tiene un delito. Y tras otra insulsa cena, por fin. Por fin un rato para mí mismo. Un momento de relax. Un espacio... ¡Gonzalo! ¡Qué alegría! Encarna y Ramón, que vienen a visitarnos. Yo tenía mis aficiones, pero era imposible llevarlas a cabo. El delicado arte del bonsái. ¡Gonzalo! ¡Ven aquí un momento! ¡Corre! El viejo placer de la lectura. ¡Cariño! ¡Adivina quién ha venido a vernos! Hola, papá. Que pasábamos por aquí y nos quedamos a comer con vosotros. ¡Y a cenar! Incluso me atreví con el maravilloso mundo de la tecnología, porque había oído que aislaba del mundo exterior, o eso es lo que yo creía. No sé qué modelo es, el HBT-324. Ya se lo he dicho a la otra señorita que se puso antes. Ya se lo he dicho a su compañero, no hay ningún cable rojo. Yo no tengo, en la caja no viene ni un cable rojo. Gonzalo, ¿qué pasa? Nada, el ordenador, que se ha estropeado. Lo más curioso de todo es que por todas partes había gente que sonreía. Ya estuvieran solos o acompañados, sonreían. ¿Desde cuándo no sonreía yo? ¿Desde cuándo no me divertía? Sí, Puri. Ya estoy cerca. 10 minutos. Estaba claro. La libertad tendría que tomarla por mi cuenta. Así que comencé a serle infiel a mi mujer, pero conmigo mismo. No, cariño. No. Esta tarde imposible. Pues porque... tengo una reunión muy importante, importantísima, en el hospital. Eso es. Sí, ya te contaré. Adiós. Usted dijo que yo quería estar solo. ¿Tú quieres estar solo? No, Puri, no. Imposible. Tengo que ir a Segovia. Ajá. Una charla del doctor de Arcos. Ajá. Adiós. Oui, je veux être seul. Nada, los de la planta de depresivos del hospital que se han empeñado en invitarme a un partido del Atleti. Imagínate. No me laisses pas seul. Oui, j'aime ta solitude. C'est moi que tu aimes. Lo peor de todo
Es que tengo remordimientos. Yo nunca he mentido. Nunca. Y la voz de la conciencia no me deja tranquilo. ¿A usted también le hablan las voces? Necesitaba una tregua. Tenía que hablar con mi mujer, que me dejara tranquilo de vez en cuando. ¡Puri! ¡Ya estoy aquí! Era ahora o nunca. ¡Puri! ¡Tenemos que hablar! ¡Puri! ¡Puri! ¿Qué te pasa? Hermanos, hermanas, estamos aquí para despedir a esta santa mujer, que ha pasado a mejor vida y que va a reunirse con el Altísimo. Y creyendo que no iba a decir esto en la vida, por desgracia me quedé solo. Bueno, no tan solo. Y es como un pinchazo constante. No es muy doloroso, pero es constante. Claro que si al final es azul y no funciona, pues siempre está el violeta, ¿no? Que es un color muy socorrido. Oye, ¿tú crees que podría tener un tumor? Mal va. Pero ¿cómo lo había pensado antes? Claro, mal va. Un zumbido. Es como un zumbido. Dios mío, tenía por hijos a un hipocondríaco y a una indecisa crónica. Y lo peor de todo es que hasta entonces no me había dado cuenta. Pues, ¿qué quieres que os diga? Yo... Es que estas cosas siempre las hablábamos con mamá. Y claro. Ah, ¿pero os escuchabais? Papá, tenemos una cosa que decirte. Ah, sí. Bueno, ya sabes que los comienzos siempre son muy difíciles. La empresa está pasando por muchos gastos. Y queremos pedirte un pequeño préstamo para ir tirando. Pero te lo devolvemos. Te lo juro.